nos está mirando, hijos. ¿Oyó? Algunas vestiduras no es para acá, sino para otro lugar. Ok. ¿Qué tal le parece, hijos? ¿Le creemos a Dios? Entonces, el eslogan: en este año de la misa crismal en la frontera, de la parroquia San Juan Bautista, Nuestra Señora de Lourdes, 1000 rosarios a Dios y a la Virgen, una buena confesión y la Santa Eucaristía para buscar nuestra salvación. El que tenga oídos para oír, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Decimos todos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Pedimos a Dios Todopoderoso, que lo puede todo, que nos bendice, que nos ayuda. A Él colocamos nuestras peticiones y le suplicamos a nuestro Dios Santo, misericordioso, le decimos con verdadera fe, suplicándole en estas necesidades todos: escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Para que la Iglesia contribuya eficazmente a la transformación de nuestra sociedad y busque ser santa como Dios es santo, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por el Papa, los obispos y demás responsables de comunidad, que generosamente den lo que generosamente reciben, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por quienes olvidan que su cuerpo es templo del Espíritu y lo degradan con los vicios y el poco cuidado por la salud, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por todos los científicos y los estudiosos, para que su saber edifique al ser humano y rinda su gloria a Dios, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por las familias que nos enseñan la gratuidad, el abandono en la providencia y la búsqueda de ser perfectos como el Padre, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Roguemos al Señor por Venezuela, lo que estamos viviendo, por esta frontera. Pedimos al Señor por los que están enfermos. Encomendamos al Padre José Luis Jaimes, a Arelis, a todos los que estamos enfermos, que están presentes y que nos piden oración. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Pedimos por María Estrella Godoy, viuda de Méndez, quien falleciera esta semana, para que el Señor le dé el eterno descanso. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Pedimos también a Dios por Juan Molina, quien falleciera en el rayo. Comiendo a la señora Edith, quien muriera en el Bolivariano. Señor Jesús, como párroco, te los presento, les pido en nombre de la parroquia que les des el descanso eterno. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Le doy gracias al Señor por el milagro. Le doy gracias al Señor por el milagro que nos ha dado. Por ese milagro que nos ha dado, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Comendamos también todas sus maldades, Señor. Todas sus maldades. Renuncian a Satanás, príncipe del pecado y la mentira, quien nos ha confundido, quien se ha confundido a cada uno de ustedes. Renuncian en el nombre de la familia. Renuncian en el nombre de esos seres queridos que equivocadamente necesitan de amor, de orientación. Renuncia de todos los errores que se han cometido
y por la conversión de todos los pecadores y arrepentimiento, y nuestro propio arrepentimiento, nombre nuestro y de la familia, ¿renuncian a Satanás? Sí. Sí, renuncio. ¿Renuncian a Satanás, príncipe del pecado y la mentira, que no quiere la salvación nuestra, que nos confunde, que trata que no veamos los milagros de Dios, que trata cómo decirnos mentiras? Con razón el Señor le dijo, nos lo dice a través del Evangelio de San Juan, que el diablo, Satanás, es el padre de toda mentira. ¿Renuncian a Satanás? Sí, renuncio. ¿Renuncian a Satanás, que no quiere la salvación ni de ustedes, ni de nuestra familia? ¿Renuncian a Satanás? Sí, renuncio. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, sí creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que fue crucificado, muerto y sepultado, que resucitó al tercer día entre los muertos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso? Sí, sí creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos en la vida eterna? Sí, creo. Decimos, esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia. Esta es la fe que nos gloriamos en profesar. Gloriamos en por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cúbreme, Señor. Con tu preciosa sangre. Preciosa sangre. Cúbreme, Señor. Cúbre, Señor. Con tu santo poder. Con tu santo poder. Cúbreme, Señor. Cúbreme, Señor. En tu verdad, en tu bondad. Que te lo pido, Padre, te lo pido, por Padre, Jesucristo nuestro Cristo, Señor. Nuestro amén. Señor. Diga, yo creo en ti. Yo creo en ti. Confío en ti. Confío en ti. Conságrame. Conságrame a tu sagrado corazón y al inmaculado corazón de la Virgen María. Renovamos la consagración de Venezuela al Santísimo Sacramento del altar. Muy bien, se pueden. Queremos darnos como ofrenda ante ti, Señor. Queremos darnos como ofrenda ante ti, Señor. Junto a este pan y vino, nuestras vidas te ofrecemos hoy, pensamientos y obras, todo a ti te lo damos. Queremos darnos como ofrenda ante ti, Señor. Y ahora te presentamos el será para nosotros, Padre. Queremos darnos como ofrenda ante ti, Señor. Queremos ofrecerte nuestras vidas, nuestro ser, Señor. Lo que somos y vivimos, lo que hacemos y sentimos. El Señor. Queremos darnos como ofrenda ante ti, Señor. Bendito sea por siempre. Junto a este pan y vino, nuestras vidas te ofrecemos hoy, pensamientos y ante ti, Señor.
Orad, hermano, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Que este sacrificio de acción de gracias y alabanza que vamos a ofrecerte nos ayude, Señor, a conseguir nuestra salvación eterna. Recibe todas nuestras peticiones que te lo pedimos, Padre, por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que no solo nos enviaste como redentor a tu propio Hijo, sino que lo quisiste en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que en Él amabas. Y con su obediencia nos devolviste aquellos dones que por nuestra desobediencia habíamos perdido por el pecado. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos diciendo el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene del Señor. Llegamos al momento sagrado y encomendando por eco de la frontera a doña Silvia. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Los jóvenes que se puedan arrodillar, arrodillando. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifique estos dones con la función de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo te adoro. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y todos los pecados del mundo entero. Amén. Me arrodillo, Señor, ante ti, porque tú estás presente, te alabo, te bendigo, y tu palabra dice: toda rodilla se debe doblar. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por usted y por todos los hombres
para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo te adoro. Aquí está Cristo. Él fue el que quiso hacer este milagro. No lo inventamos nosotros. Fue el Señor. Y aquí en Venezuela nos ha dejado un milagro eucarístico para que usted no dude más de su presencia en cada Eucaristía, hijos. Véalo. Aquí en Venezuela hay un milagro. Y convénzase y no tenga más duda. No le falte más el respeto a Dios. Y alábelo como debe ser. Jesús, el Señor, al Cordero de Dios, al nombre sobre rodillo para ti, Señor. Gracias por el milagro eucarístico que hiciste en Venezuela, que está en el estado Miranda, en los monasterios de las Agustinas Recoletas, para que ningún venezolano dude más de la presencia del Señor en la Santa Eucaristía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Nos ponemos de pie, hijo, por favor. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí el domingo, en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Monseñor Mario del Valle Moronta y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda, Señor, a tus hijos difuntos, a Estrella Godoy, a Juan Molina, al señor Edí. Recuerda también a todos los fundadores, doña Herminia, todo este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia, Señor, de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, que nosotros veneramos en la advocación de Nuestra Señora de Lourdes, patrona nuestra, que junto con su esposo San José intercede por nosotros, con los arcángeles San Miguel, San Gabriel, San Rafael,
todos los ángeles y arcángeles y el coro de los ángeles que nos acompañan e interceden por nosotros. Y también con nuestros santos apóstoles, San Pedro y San Pablo, todos los apóstoles, nuestros santos Santa María Magdalena, San Antonio de Padua, San Juan Bautista, Santa Teresa de Ávila, San Antonio María Clara y María Maravilla de Jesús, San Benito, San Pío de Petrelcina, Santa Bernardita de Subiró, Santa Rita de Casias, y también con San Juan Pablo II, San Juan 23, Santa Teresa de Ávila, la Beata Venezolana Madre María San José con Santa Teresa de Calcuta, la Beata Candelaria San José con el Beato Pablo VI, con el Beato Monseñor Romero, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Y te damos gracias, Señor, que sea aprobado ese milagro para que pronto sea elevado a Beato, Cristo con él y en él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios nos ha unido, hijos, y fieles a la recomendación del Señor, nos atrevemos a orar la oración que el mismo Jesucristo, nuestro Señor, nos enseñó con fe, poniéndole todo el corazón por todas estas intenciones, por Venezuela, por estas necesidades, por esta quinceañera, por ustedes decimos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes, y hijos. Y con tu espíritu. Que Dios Todopoderoso me los bendiga, me los selle en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Como hermanos, démonos fraternalmente la paz. La ministro eucarístico. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Con ánimo, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, danos la paz.
Queridos hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Usted vive, qué bueno es el Señor, dichoso el hombre que se acoge a Él. Quieras en mí, yo sé bien lo que has vivido. Sé muy bien lo que has llorado. Yo sé bien lo que has sufrido. Pues de tu lado no me he ido. Todos, pues nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo. Para dar gracias a Dios, quinceañera, tierna flor que se abre en la primavera, bello himno de gratitud que se escucha por vez primera, quinceañera, que consagras este instante y la vida entera a la presencia de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Quinceañera, tierna flor que se abre en la primavera, bello himno de gratitud que se escucha por vez primera, quinceañera, que consagras este instante y la vida entera a la presencia de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Compra la tela lona, más o menos de un metro, más o menos del ancho de la carretera. Se le abren huecos, tres huecos, más o menos como 3, 6, 9 huecos por el centro. Damos una para colocar allá en el tráiler, para colocar otra allí en la redoma. Otra, por ejemplo, necesito que la rinconada, ya que esté quieta la rinconada, hagan su pancarta allá, porque ustedes son parte de la parroquia. Y la coloquen allá y le den la bienvenida. El nombre de la parroquia damos a esta misa crismal, que va a ser el 8 de abril. ¿La necesitamos o no la necesitamos? Sí. Que levante la mano el que diga que no la necesitamos, esa bendición sagrada. ¿Sí la necesitamos o no? Sí. ¿Bastante o poquito? Sí. ¿La quieren o no la quieren? Sí.
Entonces no se me hagan del rogar, cómprenme los calendarios, ¿no? Ayúdenme para poder cubrir el gasto. ¿Sabe cuánto? De la parroquia San Juan Bautista, Nuestra Señora de Lourdes, 1000 rosarios, así, barrios, 1000 rosarios necesitamos, ¿no? Y en los 100 años de la aparición de la Virgen de Fátima. Niños, jóvenes, 1000 rosarios. Jóvenes de la catequesis, 1000 rosarios. Cursillistas, ministros. Aldea de la Rinconada, necesitamos 1000 rosarios de la Rinconada, 1000 rosarios. Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, salva. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. El maligno enemigo, defiende. Aparte. Y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Arelis, tenemos una prima de Arelis que está delicada de salud en el Hospital Central de Cuidados Intensivos. Necesita de su buena bondad. Estamos también con los nazarenos. Amaré, Señor, todas tus maravillas y me alegraré en ti y entonaré salmos a tu nombre, Dios Altísimo. El cuerpo y la sangre de tu Hijo que nos has dado, Señor, en este sacramento, sean para nosotros una prenda segura de vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Dios me los bendiga en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Cantamos primero el Ave María y después le cantamos el cumpleaños a Milagros. Todos. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo y bendita tú eres por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas. El Señor esté con ustedes, hijos. Dios me los bendiga en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bendiga Intercanal, a la Escuela Frontera y a todos ustedes. En el nombre del Señor nos podemos ir en paz. Demos gracias.